Después de haber celebrado la constitución vigente, no la republicana, que sería lo que le gustaría al autor que voy a presentar hoy, después de haber, como digo, celebrado la constitución de 1978 con la presentación de un peligroso comunista y autor bolivariano que triste y lamentablemente resulta ser más constitucionalista que los llamados partidos constitucionalistas, me he preparado, bueno, claro, es la víspera, me he preparado para celebrar la fiesta siguiente, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de una manera muy católica. No he hecho nada, no he hecho absolutamente nada, no estoy haciendo absolutamente nada, estoy santificando tanto las fiestas. Que santificar de hecho no es solo guardar, claro, es hacer cosas santas. Estoy santificando tan. Al final me voy a parecer a ser Chapeleto, confesando como gravísimo pecado el haber mandado barrer a un criado. Estoy celebrando y santificando tanto las fiestas que estoy incurriendo en acidia, en pecado de pereza. Es como lo que decía de San Agustín, insiste tanto en pisotear, en conculcar herejías que al final incurre en otras. Estoy siendo tan perezoso que la excusa de que iba a presentar a David Shore, creador de la serie House, que era lo que tenía preparado y que con esa excusa tan feeble no me había afeitado y me iba a presentar hecho un Adán. Estoy siendo tan perezoso y estoy haciendo tan poco que eso no basta. Y para disculparme, creo que debería antes presentar a un personaje que se acusaba de pereza, al que todo el mundo consideraba que era un perezoso, que cuando Fernando Fernán Gómez, lo escribe él mismo aquí, lo escribe Fernando Fernán Gómez, cuando Fernando Fernán Gómez escribió sobre la pereza, recibió la queja de Pedro Beltrán Rentero, aunque claro, todo el mundo lo llamaba Perico Beltrán. Cuando se habla del gran cine de aquella época, encontraremos muchas veces esas referencias a un más o menos misterioso Perico Beltrán, que es el autor que estoy presentando. Bueno, pues Perico Beltrán, Pedro Beltrán, se quejó de que no lo mencionara porque se consideraba un dechado, un arquetipo de pereza. Pero la verdad es que nada de eso, en absoluto. Esa fama de que es un bohemio, que vegeta y que languidece, nada más lejos de la verdad. Si nos metemos en IMDb, si nos metemos en IMDb de Internet Movie Database, por cierto que los anglosajones, bueno, nos dan como fecha de nacimiento 1927, como fecha de muerte 2007, y los anglosajones nos dicen algo que no nos dicen los escritores, los investigadores y los eruditos del cine españoles, que es su segundo apellido, que generalmente se omite. Pedro Beltrán Rentero. Hay que irse a IMDb para ver cuál es su segundo apellido. Bueno, pues aparece en este catálogo como actor en 39 películas, como La Vaquilla. Bueno, ¿por qué no decirlas todas? ¿Por qué seleccionar? Empezó con Bajo el cielo de España, siguió con Encuentro en la ciudad, Calabuch, Embajadores en el infierno, Los jueves Milagro, Mensajeros de paz, El inquilino, Aquellos tiempos de cuplé, El hincha, 15 bajo la lona, Se vende un tranvía, Días de feria, La estatua, Diferente, curioso, Diferente, donde aparece sin acreditar, sin su nombre, pero aparece en Diferente de 1962 y ahora veremos por qué esto es relevante. Aparece en El verdugo, como funcionario de prisiones, en Las hijas de Elena, en Vamos por la parejita, bueno, eso ya es. En Juan Soldado, en esa obra monumental de Fernán Gómez que es Juan Soldado, como alcalde. En Tamaño natural, en El pícaro, en El anacoreta, en Bruja más que bruja, claro, todo esto son películas suyas. En Quería dormir en paz, en ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es decir, que ya entra en la nueva ola del cine español, yo qué sé. En Gay Club, que es, o Guy Club, que es, yo creo que la segunda película de tema homoerótico, aunque sea una comedia como fallera
y desparramada, pero participa en Diferente y en Gay Club o Gay Club, con lo cual es una especie de referente. Es como Conrad Veidt, es como el primer actor que se atreve con este tipo de temática. Aparece como actor en Patrimonio Nacional, de tema, perdón, más que de temática. Aparece como actor en Patrimonio Nacional, en la serie muy discutible en cuanto a rigor histórico Cervantes, en La Máscara Negra, en La Vaquilla, en La Huella del Crimen, concretamente en El Crimen de la Calle Fuencarral, que es una muy buena película, El viaje a ninguna parte, Esa cosa con plumas, El aire de un crimen, Delirios de amor, Crónicas urbanas, 7000 días juntos, Pintadas y Desalmados. 39 películas, que ciertamente no son los centenares de películas de Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, José Luis López Vázquez, pero caramba, qué películas, qué películas. Claro, muchas, muchas de ellas o de Fernando y suyas, claro, de Fernando Fernán Gómez o con Francisco Rabal. Ahora mismo no, quizá ninguna, y con López Vázquez sería imposible, sí, sería imposible. Estoy pensando en las de Berlanga, es imposible que, ahora mismo no lo tengo presente, pero es imposible que no haya coincidido con López Vázquez. Pero bueno, es escritor también, es guionista de 9 películas. Y nuevamente, ¿qué películas? El extraño viaje de Fernán Gómez, de 1964. El momento de la verdad, La corrida, que es un documental, no, no es una película de ficción. ¿Quién soy yo? El pícaro. Escribió 13 capítulos del pícaro, que no hay muchos, yo creo que son casi todos, diría yo. Bruja más que bruja, ese experimento musical extrañísimo, operístico, pero en realidad, bueno, no, no operístico. Claro, es que remite, o uno piensa en Los caníbales, por ejemplo, que eso sí es una película operística de Oliveira. Uno piensa en Los caníbales como lo más cercano que se puede uno imaginar. Pero no, esto es una zarzuela. Esto es una zarzuela y desde luego no. Decía Fernando Fernán Gómez que no había conseguido lo que quería, porque quería que los españoles repensaran la zarzuela o volvieran a la idea original de zarzuela, pero que muy pocos españoles apreciaron la película y dos, creo, dos personas. Solo dos personas apreciaron la película y una de ellas era francés. Es también guionista de Cara al Sol, que más calienta. Bueno, los diálogos, solo algunos diálogos. El mono sabio, que es una de sus películas, y ya podríamos decir que es íntegramente suya, aunque dirigida, claro, por Fernando Fernán Gómez y protagonizada. Mambrú se fue a la guerra, de 1986, y esta es su última película. No, no se puede decir, desde luego, que el autor de semejantes obras no haya hecho nada, sea perezoso. De hecho, es que los autores que en España tienen fama de no haber hecho nada y de ser perezosos, en realidad sí lo han hecho. El escritor que pasaba la vida en Bocacho, en Barcelona, y que luego sufrió un ictus y desde luego se notó, aunque ya escribía cosas que no eran muy buenas y tampoco escribió cosas buenas el resto de la parte anterior de su vida. Vila Matas, eso es, Vila Matas. No, no estaba intentando ofenderlo, de verdad es que no me acordaba. Vila Matas, eso es, Vila Matas en Bartleby y compañía o Bartleby & Co. Dice que, bueno, mete a Pepín Bello, por ejemplo, en esa larga nómina de escritores que no han escrito, han escrito muy poco, no han escrito casi nada, y que su obra era no escribir y que preferirían no hacerlo como Bartleby, el escribiente de Melville. De Melville. No, no empiezo a divagar, ese ballenero que. No, sí, Herman Melville. Pero Pepín Bello sí escribió. Sí escribió y tiene, vamos, incluso puedo hacer la presentación de Pepín Bello como autor porque tiene una obra de teatro coescrita, sí, en colaboración con Buñuel, si no me acuerdo mal, y alguna cosa tiene Pepín Bello, o sea, no era un señorito que no era un señorito bohemio que estuviera sin hacer nada. Pedro Beltrán no era un señorito, era un bohemio, era un bohemio a secas y de hecho en los últimos años de su vida
Era un bohemio envejecido y encanecido, y un bohemio en nuestro tiempo es directamente un pobre. Lo estaba pasando muy mal, ¿no? No era desde luego un señorito como los de las vanguardias, en absoluto. Era republicano, como muchos de las vanguardias, pero desde luego muy, muy venido a menos y muy ajado por el paso de los tiempos. Era poeta también, y en este volumen, que es el, vamos, el más importante sobre Pedro, vamos, es lo fundamental que se puede encontrar sobre Pedro Beltrán, Pedro Beltrán, La humanidad del esperpento, de Carlos F. Heredero, pero no sé de qué es la F. Heredero, es autor de muchos libros de cine, al igual que Luis Alegre, pero no Luis Alegre el comunista, Luis Alegre el crítico de cine. Y desde luego es una profesión envidiable haber entrevistado a los, realmente a los grandes de nuestro cine español. Pedro Beltrán es uno de los grandes del cine español cuando el cine español era grande y la gente no se daba cuenta y pensaba, todos son españoladas y no tiene ningún valor en absoluto, estaban muy equivocados. Y ahora que el gobierno dice que hay que ver el cine español, que el cine español es cultura, pues el cine español ya no es cultura, ni tortura, ni tortura a lo mejor sí, pero justo cuando el cine español valía, no se lo apreciaba, y ahora que se lo aprecia, no vale. Bueno, pues este libro de Heredero, Pedro Beltrán, La humanidad del esperpento, publicado por la Filmoteca Regional de Murcia, porque Pedro Beltrán era de Cartagena, no de India, sino de Murcia. Filmoteca Regional de Murcia, Consejería de Cultura, Educación y Turismo, todas esas cosas, y lo imprime la Editora Regional de Murcia, y es un libro de 1988. Bueno, después de 1988, yo a eso iba, bueno, al final vienen sus, sí, al final del todo, incluso después de la bibliografía y de, como una especie de extra, vienen sus poemas, aquí tenemos uno dedicado a Goya, vienen sus poemas que él decía, insistía, él siempre subrayaba en que subrayaba que eran orales, su poesía era oral. Así que claro, después de 1988 hay que destacar que en 2002 se editó, se publicó el libro disco Burro de Noria, en el año 2002. Y Burro de Noria es un audiolibro, es un libro con un disco con sus poemas devueltos a la oralidad original, recitados por Juan Diego, por Agustín González, por Imanol Arias y Juan Echanove, por Gabino Diego, que fue el que lo encontró muerto en su pensión. Gabino Diego fue el que encontró muerto a Pedro Beltrán. Bueno, pues al margen de este libro, Burro de Noria, al margen de Burro de Noria, como digo, este es el volumen fundamental para conocer a ese desconocido, a ese gran desconocido que fue Pedro Beltrán, Perico Beltrán, en el mundo del cine español, donde, como digo, era el diablo cojuelo que estaba presente de alguna manera, a veces sin ser notado, a veces sin ser visto, y eso que se lo vio, como hemos visto, como hemos dicho, 39 veces en grandes películas, además, bueno, en una, como hemos dicho, en diferente, que es ese drama homosexual aburridísimo, pero que pasó la censura, porque entusiasmó a los censores, porque era un musical al estilo americano, y eso fue una cosa bastante delirante. Bueno, se lo vio 39 veces en grandes películas. Diferente no, no es una gran película, a pesar de que entusiasmó a la censura y por eso pasó el tema homosexual. Pero, caramba, es que 7.000 días juntos, por cierto, es que creo que o no lo he recitado, pero ¿qué película es? ¿Qué película es 7.000 días juntos? Es, bueno, todo lo de Fernán Gómez es brillantísimo, claro, pero viendo así al azar. 7.000 días juntos, sí, vamos, efectivamente. Qué película. Bueno, ¿qué contiene este volumen? ¿Por qué digo que es el más completo? Bueno, de entrada contiene este ejemplar en concreto, que además paradójicamente es el más barato que he encontrado, o quizá incluso el último, porque esto tampoco es que sea una edición multitudinaria, la Filmoteca Regional de Murcia, con lo cual yo llamaría a su reedición. ¿Por qué digo que este es el volumen más completo? En primer lugar, lo que tiene es la dedicatoria, este ejemplar concreto tiene la dedicatoria de Pedro Beltrán
Para mi gran amigo Gregorio, y un apellido que no entiendo, que termina en Ay, en Nay, será un apellido navarro o aragonés, no lo sé. Había entendido. No, no es entendido. Además hay una vacilación y ha corregido, pero bueno. Entiendo que es. Sí, entendido. No, sí, entendido. Lo que pasa es que corrige la D, se había equivocado al principio. Vale. Entendido. Bien. Bien, ahí puede ser. Bueno, seguramente por la descripción conocerán al autor al que se refiere Pedro Beltrán, o al erudito al que se refiere Beltrán, y que sin duda, claro, como este libro es de 1988, pues bueno, imaginamos tan fuera de este mundo como el propio Pedro Beltrán. Bueno, entendido en leyes. Y ducho en tauro, y ducho en tauromaquia. Entendido en leyes y ducho en tauromaquia. Firmado Pedro Beltrán. Pedro Beltrán. Bueno, pues tiene la dedicatoria de Pedro Beltrán, el texto de Carlos Heredero, el prólogo de Fernando Fernán Gómez, homenaje a la bohemia, con dos epígrafes de León Felipe y del propio Pedro Beltrán. El de León Felipe: traté mi vida en un. Perdón, tasé mi vida en un ardite a fuer de hidalgo. Sé por lo mucho que desprecio lo que valgo. Contrarrestada con la cita del propio Pedro Beltrán. Contrariamente a lo que sucede con el pícaro, que vive buscando un amo a quien servir, el bohemio es incapaz de prestar vasallaje o abdicar de sus convicciones. Y tiene mucho miedo Fernando Fernán Gómez al enfrentarse a la tarea de hablar de Perico, claro, de Perico. Y bueno, alaba su acracia, su. Bueno, acracia que no le impide, al igual que Fernando Fernán Gómez, ser un admirador y un nostálgico de la Segunda República. Pero ante todo son ácratas, y lo primero que le dice es: rompe el carné, Perico, pero acepta y agradece el homenaje, y guarda la corona de laurel. Y dale una hoja a la mujer que te tenga recogido para que mañana ponga una pizca en el puchero. Muy bohemio, desde luego, y muy picaresco. De verdad, le da mucho aroma y sabor. Loor a ti, Pedro Beltrán, amigo, hermano. Y como digo, comparten esa nostalgia que se ve, desde luego, en Mambrú se fue a la guerra por la Segunda República, porque la dedicatoria es. La dedicatoria del autor, que seguramente estará de acuerdo con ella, es, o sea, de heredero, es a la generación de hombres y mujeres que, como Pedro Beltrán y como mis padres, ya confluyen todos, creyeron un día que la República haría de España un país libre, culto y civilizado, y que, sin embargo, vieron rota su juventud y destruidas sus esperanzas por la barbarie del fascismo. Agradece a Ramón Rubio Lucía, Medardo Amor, José Luis Borau, Dolores Devesa, Charo Ema, Diego Galán, Manuel Hidalgo. Esto se ha hecho con la colaboración de. Bueno, y Manuel Vicente incluso, con la documentación de verdaderos expertos en este esquivo personaje. Y las secciones son, primero, bueno, una presentación, el personaje, un caleidoscopio ambulante. Una biografía, una entrevista donde repasa Pedro Beltrán sus grandes películas: El extraño viaje, El momento de la verdad, Bruja más que bruja, El monosabio y Mambrú se fue a la guerra, su última obra, y en fin, aquel guión que Fernando Fernán Gómez dijo que no había que tocar, que eso era la película y que eso estaba perfecto. Un estudio, el creador ante el espejo cóncavo del esperpento. Filmografía, la huella, datos para la historia. Bueno, esta es la parte factual, documental, y como apéndices, después de esta parte documental, están los poemas, la lírica traicionada y una nueva parte académica de documentación. Numerosas fotografías y reveladoras, numerosas y reveladoras. Bueno, esto es una escena de un rodaje. Bueno, sí, son escenas de películas, son como fotos fijas, son como fotogramas. Pero sí que, aquí está, sí que tenemos, por ejemplo, aquí a Pedro invocando a los dioses en casa de Jesús Tutor, ambos en el centro, junto al novillero Paco Alcalde. O sea, la tauromaquia es algo.
que no solo le interesa al destinatario de la dedicatoria de este libro, sino al propio Beltrán. Junto al novillero Paco Alcalde, el escultor Juan Haro y la actriz Clara Eizmann. O Eizmann. Este es un ejemplo de estas, como digo, reveladoras fotografías sobre la vida de Pedro Beltrán. Aunque se enfadara porque Fernán Gómez escribiera un artículo sobre la pereza sin mencionarlo, hay que reconocer que por más que él quiera, nadie puede estar más lejos de la pereza que Pedro Beltrán.